Tardes, chicas. Hello. Creo que esto no tiene batería y no se me enchufa. ¿Será posible? Que no me acabo de enterar que no tiene esto batería. Y yo convencidísima que al revés estaba completamente lleno. Gajes del oficio. Esto sí que es bueno. Buenas tardes. Hello. Como se diga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mis chicas? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Oh, anda, pues si me he dado aquí. ¿Sí? No, es que no le he dado. ¿Será posible? Soy de lo que no hay. Buenas tardes, mis chicas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todas? Me voy a tener que buscar una canción bonita. Yo lo he dicho no sé cuántas veces. Hola, hola, caracola. Buenas tardes. Aquí estoy con el cuadrito. Que to como lo dejé el otro día, lo encuentro. Rematando lo blanco. ¿Qué tal estamos? No tengo batería en la tablet. Un 1%, entonces voy a verlo aquí. Hola Nuria, buenas tardes. Hola Raquel Merino, buenas tardes. Hola Isa Fernández, Raquel, por cierto, ¿cómo vas? ¿Estás mejor, cariño? Hola Inés Oyarzón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hola Mirta, buenas tardes. Hola Ana María Calleja, Nuria Rojo también. Ángeles Carrillo, hola amigas, ¿qué tal estamos? Ya es martes, ya llegó el paso el fin de semana. Hola Clara, ¿qué tal estás? Hola Cotex, es de Instagram. Buenas tardes, chicas. Hola Sara Estrada, buenas tardes. Por cierto, no te contesté, tuya es la bicicleta. Hola Antonia, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hola, hola, hola. Buenas tardes, chicas. Hola, Nuria. Muchas gracias por compartirme. Vamos a tener que poner una musiquita porque esto. Hola, Anabel. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Si hago mejor, poco a poco esto va a costar. Bueno, poquito a poco. Raquel, ya verás cómo todo pasa. Hola, Pimaya del Pilar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Porque me encanta, me encanta, me encanta que estés aquí con nosotras. Hola, Ángeles Alvarado. Buenas tardes. Hola, Marisol Vega. Ole, ole, Sonia Suárez. Hola, hola. Hola, Merche García. Buenas tardes, hola prima, hola Instagram, buenas tardes Milagros Peña, hola, 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 hola Mercedes Martínez, buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Qué cantarina? Bueno, es que yo soy muy cantarina, la verdad. No canto demasiado bien, todo es verdad, ¿eh? Pero bueno, yo realmente se pierde la vergüenza. A ver si está por ahí Encarna Sancho que me oye. Cuando pasan los años se pierde la vergüenza. Bueno, no todo el mundo, ya sabéis. No todo el mundo pierde la vergüenza. Hay algunas que no, pero yo sí. Hola, Lucy Mejía. Buenas tardes, Begoña Torres. Hola, desde Guipúzcoa. Tenemos mucha gente del País Vasco que nos ve. Yo tengo muchos amigos y amigas en el País Vasco, porque son del pueblo que vienen a veranear. Vamos, porque no vuelvo a ver mis directos, pero yo veo esto después grabado
Y digo, no sé cómo no se me cae la cara de vergüenza. Menos mal que no lo veo. Pero ya se ha dicho que no tengo vergüenza. Hola, María José. Buenas tardes, de la abuela. Hola, hola, Tere Asensio. Buenas, tay. Que no, que es Lupe. Lupe, Lupe, Lupe. No, no nuestra Lupe, otra Lupe. Buenas tardes. Sí. Hola, Belén Sobrino. Hola, hoy estás por Instagram. Buenas tardes. Pues aquí me hallo rematando las alas, las paquis, iba a decir las alas, las paquis, y iba a decir hola paqui y me han salido las alas. Buenas tardes, Fernanda Díez. Hola, María Rosa Román. Hola, otra chica del País Vasco. Hola, Inés Criado. Buenas tardes, Paqui del Bao. Hola, hola, ay, Paqui. Que es que no ha podido ser. Si es que no me da la vida. Pero no se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado. Chicas, os digo, hay mucha gente interesada en esa super lámpara que he puesto, Divina de la Muerte, de decoración, con su bandeja a juego. Cuando me dé un pelín de tiempo, pongo publicación en la lista de difusión, concho, que no me sale. Vale, pongo lista de publicación de la lámpara que me habéis pedido muchas. Y por cierto, esas bicis chulas que tengo detrás. Uy, no las tengo bien enfocadas. Os voy a enseñar las bicis chulas que tengo por detrás. Que casualmente, qué casualidades de la vida. Ayer me habían encargado una bici y tenía dos. Y no era capaz de saber, de acordarme de quién me la había encargado. Y lo puse en la lista de difusión y fíjate por dónde. Ahora todas locas con las bicis. Inés, ya has terminado de trabajar. Hola, Fernanda Díaz. Eres de Argentina, buenos días. Hola, Mila Sánchez. Buenas tardes. A todas os saluda. Ahora, Pilar. Aquí estoy haciendo el tonto. Un poco. Mientras pinto. Esto queda entre nosotras, ¿eh? Esto no se cuenta, ¿eh? Chicas, lo sabéis, ¿no? Quien quiera que lo vea, pero no se cuenta. Hola, Natalia, buenas tardes. Me encantaría conocerte. ¡Wow, Inés! Bueno, pues todo se andará. Yo no conozco Córdoba, pero bueno. Hace 2 años estuvimos de ruta por Cádiz, que ya os he dicho muchas veces que Cristóbal es de Cádiz, y estuvimos por ahí, por Chipiona, por Costa Ballena, y desde los Algodonales. Y bueno, pues yo no conozco ni Córdoba ni Sevilla, y la verdad es que me apetece mucho conocerlo. Buenas tardes, Carmen. Buenas, Reina. Hola, Clara Rosado, buenas tardes. Hola, Claunac. JV. Hola, Fina, amiga de Ana Calleja. Buenas tardes. Hola, Reina. Araceli, ¿qué tal estamos? Hola, Mariví Clemente, buenas tardes. ¿Qué tal estás, compañera? Gracias por compartirme. Gracias, Lucy Mejía. Buenas tardes, Natalia. Ah, que ya te he saludado, Natalia. Si se puede, con flores blancas. ¡Ole! Pues claro que sí, aquí se puede de todo. Pero te aviso, que voy a hacer así una composición con las rosas o las rojas que me tienen muy enamoradas. Santa Rita. ¿Qué? ¿Santa Rita, Rita? ¿Lo que se da no se quita? No me había dado cuenta. Qué corta soy, Araceli, hija. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Hola, Tere Sierra. Buenas tardes. Chicas, Ana es así desde pequeñita. Muy bueno, Ana. Muy bueno, Pilar, digo yo, Araceli. Qué bueno. Sí, hija, sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo creo que eso os ha saludado ya, por ahí. Córdoba es preciosa y Sevilla también, pues.
Nos tendremos que ir para allá, ¿eh? Hola, soy Natalia Niña. Hola, Natalia Niña. Claro, es que me lo tienes que poner, porque es que, como os llamáis así tu madre y tú, me pierdo. Bueno, estás de vacaciones, claro, porque hoy estamos en carnavales, chicas. Ya me podéis contar cómo os habéis disfrazado, si os habéis disfrazado y todas esas cosas. Hola, Fernanda. El humor es lo más, así que tenemos que ser como tú, alegre, preciosa, tu personalidad. Gracias por todo. Muchas gracias. Hola, Emma Muñoz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, chicas, pues pasadas la. Hola, Lady Nidel. Buenas tardes, Eva. Tengo sorpresa, chicas, ¿eh? Ahora, cuando empecemos a trabajar, tengo sorpresa de mandiles. O sea que, spoiler, como dice Arancha. Spoiler, spoiler. Dentro de un rato. Hola, hola. A ver, ay, que no tengo enchufado esto. Ay, hijas, tengo tantos cables por aquí que un día me voy a ahogar en cables. Y eso que no tengo puesto ni el ordenador, que ya cuando tengo el ordenador ya ni os cuento, vamos. Doña Cables. Lo tengo. No sé si me he pasado con la luz esta supersónica. Bueno, lo dejamos así, a ver. Como hoy no tenemos YouTube, se ve mejor. Vamos a darle aquí. Ahí. Vale. Hola, Teresa Castellanos. En Madrid no es fiesta, es el viernes. Ah, ¿será? ¿Ha sido el viernes o es el viernes que viene? Aquí es el lunes y martes. Por cierto, chicas, nos han quitado la restricción de las 8, ahora que decirlo de las fiestas. En Madrid. Ya somos libres hasta las 10 en Castilla y León, por Dios. Ya nos han quitado la restricción. Ya sabíais que en Castilla y León a las 8 en casita, que había toque de queda. Bueno, pues ya no. Ya han anulado esa orden diciendo que bla, 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 que no era, no, no tenía que ser así. Y que podemos estar hasta las 10 como casi todo España. Ya os digo, pero vamos, que me da lo mismo, que me da lo mismo, que me da igual, que me da lo mismo, porque yo ando de casa, 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 coche, coche, casa, coche, tienda, tienda, coche, casa, tienda, coche, casa, tienda, y así andamos. O sea que tampoco es que me afecte en grandes proporciones, pero bueno, las cosas como son, si no está bien, pues esta, ya ves que estoy buscando, pues no está bien. Ja, ya sé, la tapadera. Bueno, reinas, os enseño el cuadro que dejamos el sábado sin acabar. Hola, caprichos. Buenas tardes desde Instagram. Dejamos el cuadro sin terminar. Y bueno, pues le tenemos que terminar, lógicamente. Le dejamos sin terminar porque, bueno, pues porque faltaba un poquito y además porque no había pegado bien la superficie de las alas. Y es imprescindible que esté bien pegado para poder trabajarlo con la cera, ¿no? Porque si en ese momento lo levantamos y no está bien pegado, ya después, ¿qué hacemos? No se puede pegar bien. Entonces, bueno, como veis, yo creo que han quedado súper bonitas. Tenéis dos modelos, ya sabéis. Si os gustan en azules, pues, o grises, pues adelante. Y si os gustan en rosa, pues también. Por eso lo hemos hecho en azules, para que pudierais elegir las que lo hacéis, ¿vale? Y perdón, las que lo hacéis y las que lo haréis. Entonces, pues estaba dando un poquito de blanco a los bordes. El otro día nos quedó en todos los bordes del estuco darle con el blanco roto, darle todo el bordecito para que hiciera un efecto limpio, por así decirlo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dar cera rápidamente a toda la superficie. Como veis, el pan de plata quedó estupendo, divino a muerte. A ver. Guadalajara hasta las 10. Hola desde Chile, buenos días Pili, buenas Magdalena. Buenos días a ti también, reina. Qué bonito, Mila. Muchas gracias, reina. Mari Sánchez, saludos desde Argentina. Buenos días, reina. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué chulada. Me encanta el azul. Gracias. Hola, mami. Buenas. Fina, precioso. Gracias. Y la plantilla.
estoy empeñada en no poner la plantilla, oye. De verdad que al final vais a creer que realmente no la quiero poner, porque anda que no, me lo habéis dicho veces, pero es que encima la tengo aquí. ¡Ay! Increíble. Vamos a ponerla porque... ha sido brutal, lo de la plantilla ha sido increíble. A ver, en el cuadro grande de las alas da para poner muchas... a elegir, ¿no? Para poner varias de las frases que trae la plantilla, ¿no? En nuestro caso, ya sabéis que os he explicado que el cuadro es más pequeñito. Hola, Cristel, buenas tardes. Quizás quede mejor sin plantilla. No, Clara, hay que poner plantilla. Pero va a ser muy sutil. Ahí es lo que voy. Hay que poner plantilla, que entonces se van a dar cuenta que es que realmente me han pillado, que es que no quería poner plantilla. Que no es broma, ¿eh? Totalmente broma. Yo creo que vamos a poner solo la plantilla aquí abajo, a ver qué os parece. Para no cargarlo, vamos a poner aquí la plantilla. Entonces, vamos a elegir lo que vamos a poner. Bueno, no se ve hasta que no lo ponga. Aquí abajo vamos a poner solo una plantilla. Solo vamos a poner una frase. Entonces, ¿qué os gusta más para poner? Kiss me, love me, inspire me, imagine me o dream me. O sea, sé, kiss me es bésame, ámame, inspírame, imagíname y sueñame. Encuesta, ¿qué pongo? Sed, por favor, que sea todas lo mismo. Para que sea más fácil de elegir. Que como empecéis a decir una cosa una y otras otras... ¡Hola, Cristina! ¡Buenas tardes! Desde Instagram. Inspírame. Vale. Muchas gracias, María, desde Misiones. Nos saludan. Muchas gracias por estar ahí, Reina. Dream me. Buenos Aires. Hola, Reina. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, está inspírame, sueñame. La tercera, ¿qué es? Una, dos, tres. Inspírame. Inspireme. Quizás a mí es la que menos me gusta. Porque es que no sé por qué me suena lo de inspire me. Me suena... No sé. Me suena a Spiderman o algo así. Me suena a Spiderman de mis sobrinos. No sé, lo de Inspire Me. Además es que no sé ni cómo se dice, Inspire Me. Inspire Me. No sé, me suena a Spiderman de Spiderman. Dream Me, sueña mejor para las alas. Dream Me, sueña. Sueña mejor. Sueñame, sí, yo a mí la verdad es que me gusta la de, yo personalmente me gusta imagíname y sueñame, pero la que más me gusta es Dream Me también. Sueñame, vale, la tercera es Imagine Me, también es bonita. Hola Cris, buenas tardes, estamos aquí eligiendo qué frase ponemos porque solo vamos a poner una. En las alas. Dream Me, que es el último. Fina, eres un cielo desde Burgos. Gracias, Fina. Dream Me, María José, buenas tardes. Corazón. Norma dice Dream, también. Dream. ¡Ay, qué bien, hija! Me lo estáis poniendo muy fácil. Además, la que yo me gusta. Marisa, love me. Marisa, solo hay un love me. Me parece que no ganas, ¿eh? Alicia, sueñame también. Dream, yo creo que sí. Inspire me y sueñame, vale. Cristina me dice que las dos, o sea que mucho pierde el tiempo y se descarga. Bueno, cariño, pues nada, tú misma. Ay, que se me va. Pondría sueña, pues ya está. Perfecto. Buenas tardes, Encarna. Hola, vergonzosa. ¿Qué tal, corazón? Entonces, ponemos la de abajo, ¿os parece? ¡Hasta luego, Rosemary! ¡Chao, chao! imagine, es chula también, imagine me, sí. Bueno, pero creo que en la encuesta ha salido con creces Dream Me. O sea que ponemos aquí Dream Me. En vez de ponerlo junto, ponemos Dream arriba y Me abajo. ¿Os parece? Vale. Y lo hacemos con el plata antigua, porque el plata...
no va a llegar a, no se va a llegar a ver suficiente, ¿vale? Entonces cogemos el plata, que es como si no me, como si me lo regalaran. Así que con un poquillo ya veis lo que voy a poner. Me sobra. Cogemos el pincel de esparcir, papel de secante, ya sabéis, papel secante. Y vamos a sujetarla un poquito con la cinta de carrocero, que como están puestas las alas, a lo mejor si no tengo, si no me doy mucha maña, igual se mueve. Entonces, buenas tardes, Salvadora. Hola, Graciela, buenas tardes. Ay, lo siento, Nuria, es que ha ganado por por mayoría. Es que lo del Inspire Me, es que no suena así a lo de. Es que me suena pues a eso, a Spider-Man. Vale, pues yo creo que voy a poner aquí Dream y aquí abajo lo voy a centrar un poquito, lo sujeto aquí abajo para que no se me vaya. Voy a poner así los móviles, una rutina. Y nada, esto va a ser rápido, ya todo el mundo sabe estarcir, yo creo. Se coge, y quien no sepa, ahora mismo lo decimos. Cogemos con el pincel de estarcir, que tiene que ser especial, un poquito de pintura. El pincel tiene que estar seco, importantísimo. Tiene que estar seco y la pintura sin agua, directamente desde del bote, ¿vale? Quitamos el exceso en un papel secante, en un folio, donde tengáis lo que tengáis a mano. Y en circulitos. También lo podíamos haber puesto con estuco, pero quizás estuco y estuco, demasiado estuco, ¿no? Cogemos cuando no pinte más, quitamos el exceso y lo mismo. En circulitos, nos ayudamos de los dedos porque como yo ya he pegado, si no hubiera pegado las alas, pues hubiera sido más fácil. Pero vamos, que no es muy complicado tampoco, ¿eh? Vamos así. Cogemos. Somos felices escuchando el besito sin fuerte abrazo. Muchísimas gracias, reina. Que me llamaron Anita, por fin. Por fin, que ganó. Por fin, que ganó. Que ganó, que. Ah, que quién ganó. Dream Me. Dream Me, Ana. Suéñame. Vale, pues ponemos esto ahí. Y yo creo que. Ahí. Estoy pensando que igual lo que vamos a hacer. Que no sé si se verá bien en blanco o no. O en azul. Vamos a hacer una. Vamos a inventar, ¿os parece? Ya estoy inventando. Miedo me doy. Bien, vamos a poner el mi debajo, si tú ahora os lo enseño, pues no sé, debajo más o menos y hacia la izquierda. Sujetamos también y lo mismo, cogemos el. Ahora he quitado demasiado, ahora me encuentro con que no tengo. Buenas tardes, María Jesús. Hola, reina. Buenas tardes. ¿Has salido ya de trabajar o entras de noche? Vamos a darle. Hay que darle dos veces porque como tiene pan de plata en algunos sitios no agarra perfectamente, ¿eh? Bien. Os cuento, os lo voy a enseñar. Vale, estoy pensando si dejar esta base y hacerlo en azul, dejar esto de sombra y hacerlo en azul. Vamos a probar, ¿os parece? Total, de perdidos al río. Una toallita tiene la culpa, así de fácil. Vamos a coger el azul aguamarina, que es con el que lo hemos pintado. Chicas, para la gente nueva, estos cuadros los hemos hecho el viernes y el sábado de esta semana pasada. Quien quiera verlos, pueden ir a mi canal de YouTube, Manualidades Dino,
Odin o manualidades y verlos al completo. Ahí tenéis todos los vídeos desde que hemos empezado con los directos, desde el final, es la última semana de marzo del año pasado. Os invito, por favor, os ruego que os suscribáis a mi canal. Dino manualidades, porfa. Cogemos la plantilla, más que nada, la situamos. A ver, os cuento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a coger una toallita, que la tengo aquí. Vamos a limpiar un pelín el plata, una botina, para que veamos bien la plantilla, porque si no ya no se, ni se ve. Vale. Y ahora cogemos y la situamos encima del dream. Y la desplazamos unos milímetros hacia perpendicularmente, hacia arriba y hacia mi derecha. Hacia unos milímetros, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues que vamos a crear una sombra con el plata antigua. Y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo de azul. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Lo único que cogemos otro pincel de Starcir, porque este, el otro está ya de plata. Y con el azul tenemos que tapar todo el plata. Entonces cargamos el pincel, descargamos el exceso en el papel secante y hacemos la plantilla como lo habíamos hecho antes. Vamos a tener que dar dos manos para que llegue a tapar el plata, ¿vale? No sé si habrá cargado ya la tablet, que no veo un pimiento aquí. ¡Hola, Nancy! ¡Buenas! ¡Buenos días! Casi digo buenas tardes. ¡Buenos días, reina! Mi pequeña Julieta. ¡Buenos días, buenas tardes! Perdón, ya no sé si digo buenas tardes, buenos días, o ya no sé si voy, si vengo. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Hola, esa canción, ¿a que sí? Vale, creo que queda estupendo. No bien. Bien es poco. Queda estupendo. Que sepáis. Entonces, ¡ay, qué bonito! Voy a hacer el mío. Bueno, os lo voy a enseñar. Mirad, qué bonito. Voy a darle otra mano, pero tiene que secar. A ver, que lo arrimo. A ver, ¿lo veis? Se ve una sombrita en el plata. Y el azul encima. Lo que pasa es que no ha cubierto del todo, porque daros cuenta que el azul es más claro que el plata antigua. Entonces necesito darle una segunda mano, ¿vale? Pero tiene que secar siempre. Secamos, dejamos unos minutos y ahora lo damos. Como tenemos la palabra a mí, hacemos lo mismo. Ponemos la plantilla que coincida exactamente donde hemos puesto el plata antigua y lo desplazamos hacia arriba y hacia la izquierda unos milímetros, como un par de milímetros. ¿Vale? Okay. Ponemos, sujetamos con la cinta de carrocero y hacemos lo mismo. ¿Entendido? Lo que estamos haciendo. ¡Ey! ¡Muy chulo! ¡Gracias! Hacemos el mi en redondito y lo mismo nos pasa. Cogemos pintura, quitamos el exceso en el papel secante, acordaros, es muy importante. Y en circulitos, vamos apretando. Bien. Ahora, precioso, me gusta muchísimo. Voy a volver encima del dream. Vuelvo a colocar la plantilla encima de lo azul para volverlo a repasar. Exactamente que haga coincidir, ¿no? O sea, ahí, pongo la cinta, lo sujeto. Y vuelvo a hacerlo lo mismo con el azul. Para ver si consigo tapar el gris. A lo mejor todavía no está del todo seco. Y tenía que haber esperado un poquito más. Bueno, yo creo que sí que lo tapa ya con esta. Cristina, buenos días, reina, me encanta, dice María José.
Buenas tardes, Mari Carmen Román, reina. ¿Qué tal, Cristina? Hola, hola, desde Argentina. Guapa. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el mi, ¿eh? Y ya acabamos. Le situamos exactamente en el mismo sitio. Es muy fácil, ¿eh? Que hemos puesto Tere Asensio, buenas tardes, hola, hola. En el mismo sitio que hemos puesto el azul y le volvemos a pasar. Y bueno, yo creo que ha ganado. Hola. A ver, os enseño y me decís. A ver, lo voy a acercar a Instagram para que, espera, si lo veo yo, claro, para que lo vean con detalle. Ay. Es que si no se acerca mucho, no se ve el detalle de la sombra. Y ahora en Facebook, ay. ¿Veis? ¿Veis la sombra del plata? Bueno, pues el efecto queda muy bonito en general. Yo creo que ha ganado. A mí me gusta mucho. No os vais a torcer, es muy fácil de poner la plantilla porque como tenemos la raya aquí debajo, es muy fácil no torcerse. Y yo creo que no le voy a poner más, ¿eh? Si alguna después le quiere poner, daros cuenta que aquí le falta la corona, aquí arriba, ¿sabes? Ay, por cierto, la corona. La corona, la corona, la corona. Hay que pintar la corona. Bien, vamos a pintar la corona. Que la tengo por aquí. ¿Os acordáis? La dimos pan de plata. La dimos estuco y pan de plata. ¿Ok? Hola, Carmen Ramos. Buenas tardes, Julia Manrique. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Lo veis, verdad? Entonces, le vamos a dar un poquito de cera. Y le vamos a trabajar con pátina, que es lo que vamos a hacer ahora con el cuadro, en cuanto le demos cera, ¿vale? Vamos a poner. Ay, me tenía que haber puesto guantes, eso sí. Porque es que. Igual hasta me voy a por ellos, si me voy a ir a por ellos. Porque es que la pátina es. Ya sabéis, la pátina es un rollo. Y voy a manchar todo. Voy a ir a por unos guantes. Vamos a ponernos guantes porque esto es francamente la pátina queda muy muy bien. Estoy dispuesta a mancharme y con mis manguitos nuevos me los sé. Acordadme, recordadme que tenemos que hablar de esto, ¿eh? Ay, sí, es que soy una trazas. ¿Habéis visto qué mal me les he puesto? Ahora. Así. No me digáis que no, mola, mola, mola. Esta chica qué maja es, lo que trabaja. Hola, hola, hola Eva, buenas tardes. Bien, pues cogemos, nos ponemos aquí uno de estos. Lo voy a poner al revés para que lo veáis. No, no, tampoco lo veis, o sea, queda lo mismo. Y cogemos, ¿habéis trabajado Pátina negra? Pátina marrón, ¿vale? Agitamos para que se mezcle el aceite. Que trae con el producto. ¿Okay? Abrimos, no sé si voy a ser capaz así. Sí, de abrir la pátina, ¿ok? Vale, bien. Bien. Y bien. Bien. Y vamos a ver si voy a ser capaz de trabajar con la negra. Porque creo que se me ha secado un poco. Es lo que tienen las pátinas. Que como estén Mucho, mucho demasiado tiempo, tiempo. al final se secan. Y claro, pues qué bien. No, 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 no la había visto yo que estaba seca.
o casi seca. Vamos a ver si vamos a poder hacer algo o no. Todavía, si no hubiera agitado esta, vamos a mezclarla un poquito. Que al final lo que iba a hacer, mezclarla fuera, pues la mezclo aquí. Y así a ver si la podemos reutilizar un poco. Que yo creo que sí. No contaba con esto, la verdad. Esto lo dejamos aquí. Mirad cómo me he puesto ya y no he empezado. Lo de la pátina es terrible. Bien, pues vamos. Encima es que mancha todo después, ¿eh? O sea, lo que toquéis os mancha. Bueno, ya se me ha quedado el té como un higo. Se acabó. Té fuera. Vale, me voy a coger un pincelito de estos malos y vamos a ver si soy capaz de sí. Vale. Ok, lo he conseguido. Vale. Bien, pues hemos cogido un poquito de pátina, después hemos dado ya la cera y lo que voy a hacer es trabajar la corona. ¿Cómo la voy a trabajar? Pues dándola un poquito de pátina por todos los lados. He mezclado un poquito de pátina, o sea, la idea era mezclar la pátina negra con la pátina marrón para que no fuera tan negra, ni la marrón fuera tan marrón, porque estamos trabajando con platas. Entonces, sí, mejor que con esto, vamos a coger un papel de estos de cocina. Esto fuera. Tened preparado un sitio donde tirar todo esto porque si no después os mancharéis todas. Todas, todas y todos, todas y todos. Vale. Y con la cera vamos dándole todo ello y ahora lo vamos a quitar. La pátina se limpia con cera, es decir, si por un casual habéis dado mucha pátina, pues cogéis un pincel blanco, un pincel limpio o un trapo limpio con un poco de cera y se nos quita. Siempre y cuando esté reciente, ¿eh? Si ha pasado unas horas ya empieza a secar. No se os ocurra hacer esto sin guantes. Os lo aconsejo. Hola, Alejandra. Buenas tardes, Ana Rico. Hola, compi. Muy buenas tardes. Hola, Encarna. Buenas tardes. Hola. Mirad. ¿Veis qué bien queda? Queda súper bonita. Porque ya no se ve plana. Ya entre las hendiduras tiene la pátina y hace otra cosa. Queda súper chula. Vale, pues entonces, ahora que le hemos dado la pátina, ahora sí, cojo, aparto esto, me pongo el cuadro encima de la mesa, esto lo aparto, todo lo que utilicéis, ya os digo, con pátina, dejadlo aparte porque os la podéis preparar buena, ¿eh? Voy a dejar la cera y todo lo... A ver, esto está de... esto está así, vamos a recoger pinturas, apartarlas... Aquí, esto aquí, esto lo cerramos, esto aquí y vamos a poner el cuadro. Le tenemos aquí, espero no mancharle nada. Vale. Bien, ahora sí que le vamos a dar cera. ¿Eh? Ahora sí que le vamos a dar cera. A todo ello. Todo, todo, ¿eh? Nos aseguramos de darle bien. Tenía que haber pegado la corona. Mira que lo he hecho esto para pegarla ahora y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, menos mal que la corona no pesa, no va a ningún lado y después la pegaremos cuando terminemos y ya está.
damos, nos aseguramos de dar bien con la brocha. Tenemos que hacerlo con brocha porque si no con si no lo hacemos con una brocha o con un pincel, la cera no llega bien a todos los rincones. Ok, ni se mete bien entre las hendiduras de las alas. Entonces es importante hacerlo con una brocha. Jacinta, buenas tardes. Hola, Mari Carmen. Buenas tardes, Reina. Hola, Belén. Buenas tardes. ¿Por qué llegas tarde, mujer? Nunca es tarde si la dicha es buena. Y la cosa es llegar. A ver qué me dicen por aquí. Hola, Iliana. Ya me lo sé. Eso de que tienen una solicitud para entrar en el directo. Bueno, ya no os preocupéis que ya me lo sé. Porque me pasó a mí una vez en un directo, ya os lo he contado alguna vez, que le di sin querer. Es que está... lo del entrar en un directo está súper cerca de... No sé si es de los corazones o algo de eso. Y entonces lo das con muchísima facilidad. Y me pasó a mí un día que lo di y digo, ¡uy! Digo que yo no quiero entrar en el directo, ¡Dios mío! Y me salió. Entonces ya sé, cuando me piden lo de entrar en un directo, me doy cuenta que la mitad de las veces es porque... Bueno, la mitad y las todas enteras. Es porque se pulsa sin querer. Bien, hemos dado... Aprovechamos para dar los cantos también. ¿Okay? Aquí está, hay que lijarlo. Bueno, ahora lo lijamos un poquito y lo limpiamos, que está un poco, no lo había visto, se ha manchado una gotina ahora de... Lo diré. De pintura. De la plata antigua se ha manchado una gotina, ahora lo rematamos. Lo quito con la toallita. Vale, aprovecho ya para quitar la cera para que esta zona no tenga cera, porque lo tengo que rematar un poquito con blanco, ¿eh? Que se ha quitado demasiado, entonces ese trozo lo dejo sin encerar y encero esto. El resto. ¿Vale? Okay. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner una cinta de carrocero, a pesar de que le hemos dado cera. Vamos a poner una cinta de carrocero Bueno, vamos a pasar un poquito el trapo primero para quitar el exceso de cera. Y aunque la cinta no va a agarrar bien, pero agarrará mejor que sin quitarlo. Entonces, me voy a quitar un poco los guantes porque poner cinta de carrocero con guantes es lo peor que hay en el mundo mundial, os lo aviso. ¿Habéis probado? Pones un WhatsApp a Ana y el teléfono. ¡Ay, muchas gracias, Nuria! ¿Dónde me tengo que meter para comprarlo? Edu Romero. ¿Dónde me tengo que meter a comprar los productos? ¡Hola, Edu! Muchas gracias, Nuria, cariño. Pues nada, quien quiera comprar alguno de los trabajos que estoy haciendo, quien quiera adquirirlos porque le guste o porque quiera algún producto de los que tengo, pues me ponéis un WhatsApp al 606-3213-46. Lo está poniendo ahí Nuria, muchas gracias. Y lo hablamos, me preguntáis y yo os informo. Y quien quiera estar en la lista de difusión, pues... Para no perderse nada de lo que hacemos, pues que me lo diga, que me diga su nombre y de dónde es, y la incluyo en la lista de difusión. Ya sabéis que prácticamente todos los días metemos alguna cosita nueva y os informo y así. Estáis en el grupo de Chicas Dino y sois las primeras en enteraros. Muchas veces las primeras y las únicas, porque hay muchas publicaciones que no hago en redes sociales. Casi todo lo hacemos por la lista de difusión, porque ya no nos da la vida. Para más. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dado cera a todo,
y hemos puesto una cinta de carrocero justo por encima de donde hemos pintado, o sea, donde la teníamos antes, para tapar lo blanco, sin meternos. Para tapar la zona blanca. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ponerle pátina en alguna zona. Ahí. Y darle sombra. Bueno, para darle profundidad a las alas, a mí, yo creo que no me voy a atrever y no os voy a meter a hacerlo con pátina, porque yo creo que es complicado. Yo creo que no os voy a meter la pátina, porque es que es un poco complicado el tema de la pátina. Bueno, vamos a trabajarla por aquí, afuera, y vamos a ver si lo terminamos con pátina o lo hacemos con pintura, ¿vale? Vamos a meter mucha cera, eso sí, como yo para trabajar la pátina, me gusta, a mis chicas, siempre las digo, cogéis y ponéis, espera, lo vamos a dar la vuelta para que lo veáis mejor aquí. Y voy a coger otro, pues, si no la lío. Uy, me tengo que poner los guantes. Mira, cera y la pátina, ¿vale? Entonces, con mucha cera, daros cuenta que ya hemos dado, cera. Acordaros, ya tiene cera. Vamos a poner aquí. Entonces, aquí que está tan oscuro, vamos a empezar aquí. Voy a separarme un poco para que lo veáis. Y vamos a dar un poquito de. Voy a poner los guantes, que ya me conozco. Guantes para acá. Bueno, damos un poquito de cera en algún borde y con un trocito de trapo, voy a cortar aquí un trozo de este, lo corto a la mitad. Ahí. Y lo utilizo. Vamos a quitarlo. Voy a coger cera. En el trapo, cera limpia, lo extiendo en el trapo y lo trabajo. Vamos a otro sitio. Cogemos cera, lo damos, como el pincel está manchado de pátina, lo damos un poquito y lo trabajamos con el trapo. Creo que lo voy a poder trabajar ya con el trapo, ¿eh? Con la cera y el trapo. Le estoy dando en las esquinas para delimitarlas y que queden mucho más marcadas. Vale, como realmente tiene ya todo mucha cera, no me está costando absolutamente nada. Bueno, pues igual sí que le vamos a trabajar las... Mirad, ¿lo veis cómo lo hago? Lo que vamos a conseguir con esto es centrar el dibujo de las alas, darle profundidad, porque le estamos remarcando los bordes. Y recordad que siempre con la cera y sin apretarlo difuminamos. Si hay alguna pregunta, por fin me lo ponéis en grande. Y gracias, precioso, me dicen por ahí. Muchas gracias. Si hay alguna preguntilla... Los guantes, gracias, Encarna. Gracias. Me lo ponéis en grande para que yo lo vea, ¿vale? Bien, continuamos en las esquinas y lo difuminamos. Nada de raya, ¿eh? O sea, no quiero ver una raya en ningún sitio. Y sí, sí que lo vamos a dar con la... Lo vamos a dar ahora. La sombra de las alas. Vale, que me voy a venir arriba porque esto veo que no es... Que no os va a resultar tan mal, ¿eh? Como al principio pensaba. Porque dándolo con mucha cera, cogéis el trapo, cogéis cera y lo difumináis. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto se hace sobre un mueble,
es mucho más complicado porque el mueble tiene que quedar perfecto, pero aquí como tiene mucho estuco, no tenemos ese problema, no hay ese miedo, no pasa nada, es muy fácil, no nos va a quedar mal, es la diferencia, ¿eh? Por eso al principio tenía yo un poco de miedo, pero me estoy dando cuenta que no, que va a quedar muy bien, mira. Junto un poquito, cojo cera, ¿veis? Remato las esquinas, me meto ahí en las esquinas, todo el lienzo, todo alrededor, y con otro trapito, con otro trozo de trapo sin pátina, cojo un poquito de cera y lo difumino. Que me ha quedado muy oscuro. Cogemos otro trozo de trapo, un poquito de cera y lo quitamos. Y lo degradamos, nada de rayas, por Dios, ¿eh? Esto es importantísimo. O sea, queda, es mejor no darlo que dejar rayas, ¿eh? ¿Vale? Las rayas se quitan con la cera, nada de dejarme una raya así todo marcado. Esperad que no lo veis, perdona. Nada de dejar ahí una raya todo marcado. Para eso ya tenemos la cinta de carrocero que la vamos a quitar ahora, ¿eh? Vale. Y por último, nos metemos aquí arriba y lo tenemos. Y vamos a darle la sombra a las alas. Sí, decidido. Decidido, ¿vale? Cogemos patín, cera y... Bien. Ok, lo tengo. Ahora vamos a ver el efecto cuando quitemos la cinta de carrocero. Vamos a coger un pincel, seguimos con la cera, cogemos un poquito de pátina, cera, y hacemos aquí un revoltijo con mucha cera y poca pátina, ¿eh? De hecho voy a coger más cera, que ya se me ha acabado. Ajá, ahí. Y es importante que sea muy liviana, que no tenga casi cera. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle sombra por aquí dentro, ¿ok? Por el interior de las alas. Vamos a empezar desde aquí y nos arrimamos a las alas. Si vemos que es demasiado poco, yo claro, pues le cogemos un poquito más. Tampoco vamos ahí a... A lo mejor me pasa un poco. Como le acabamos de dar cera, vale, ahí, ahí. Sí. Ahí... Y ahora me he pasado, ¿eh? Ahora me he pasado bestialmente. Vale, entonces, como me he pasado, cogemos toallita, quitamos el exceso y volvemos a pasar por encima. Quitamos exceso. Volvemos a pasar por encima. Quitamos exceso. Pasamos por encima. Lo que estoy haciendo es quitar el exceso de pátina, ¿veis? Limpio el pincel. Y vuelvo a pasar por encima. Como veis, es muy fácil. No hay que tener especialmente cuidado. Ok. Vale. El otro lado, lo mismo. Queda mucho mejor, ¿eh? Cogemos desde aquí arriba, que es donde le da la sombra. Y nos bajamos por abajo. Nos arrimamos, os hacemos justo el contorno del ala. Y hacemos lo mismo que en el otro lado. Cogemos, limpiamos toallita. Y pasamos para quitar el exceso. Limpiamos y pasamos. Este tenía ya menos, ¿eh? Ya le he ido yo con un poquito menos. Y ahora pasemos estas, el interior de estas. Ahí. Aquí. Aquí que es más oscuro. En la zona que es más oscuro tendré que marcar con más pátina para que se vea. Porque si no, no se aprecia. Y aquí igual, en este lado. En cambio, en este lado que es todo más clarito, me voy con menos pátina. Porque no hace falta.
¡Qué chulo, chiquis! Creo que le gana mucho. Ahora le ponemos de pie, ¿vale? Para que le veáis. Y yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Ahora quito la cinta de doble cara y vemos el efecto. Vale. En estas, por debajo también hay que ponerlo, ¿eh? O sea, en estas de aquí, por dentro, también hay que poner un poquito, porque también da sombra, claro. También hay una sombra. Entonces ya con lo que queda en el pincel, vamos remarcando por dentro y por dentro un poquito. Ahí. Eso es. Y en el otro lado igual. Hacemos los interiores. Yo he cogido un pincel del 8 que tengo, que es de lengua de gato, que ya le tengo un poco estropeado para la pátina. Y después la pátina hay que limpiarla muy bien. Yo no tengo disolventes. En teoría se limpian con... Esto es pátina al aceite y en teoría se limpian con disolventes. Pero yo no tengo, no les uso, ¿no? Entonces lo que hago es limpiarle muy bien, muy bien, muy bien con la toallita. Y después con el agua y un desengrasante queda perfecto, ¿vale? No hace falta tenerlos... El agua ras. Y después ya, pues queda bien. Vale, pues yo creo que lo tenemos, reinas. Reina de la noche. Ok. Listo. Vale. Quitamos. Cha-cha-cha-chan. Pegamos, vamos a pegar primero eso. Esto, ¿vale? Vamos a pegarlo. Reina de la noche. A ver. Vamos a quitar cintas. Si nos hemos salido en algún ladico, porque como no ha agarrado bien, a ver, me voy a quitar los guantes ya, a la basura. Como no ha agarrado bien en todos los sitios, ¿por qué? Pues porque acabábamos de dar cera, os recuerdo, pues lógicamente la cinta de carrocero no puede haber agarrado bien en todos los sitios. Entonces en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo acordarme... Puedo haber manchado algo, entonces nada, con una toallina, veis, es súper fácil, justito con la uña, ya está, lo tengo. Vale, pegamos y os lo enseño, venga. Bien, vamos a quitar con la toallita un pelín el trozo donde va a ir la corona. Como le hemos dado cera y no deberíamos de haberle dado cera, pues vamos a quitar un poquito con... el efecto de la cera aquí, ¿vale? Para que pegue. No creo que pase nada porque esto no pesa. Entonces, no se va a caer. Cogemos la cola block, ya sabéis. La super cola block. Cola block, cola block. Cola, 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 cola block. Muy chulo, gracias, chicas. Gracias. Anaís, hermoso, gracias, gracias, reinas. Gracias, mis chicas. Hola, Zulema. Buenas tardes. Hola, reina. Cristina, hola, chicas nuevas. Animaros a suscribiros al canal. Ole, ole. Chicas nuevas, animaros a suscribiros a mi canal de YouTube, por favor. Ahí tenéis todos mis vídeos. Podéis encontrarme en Dino Manualidades. Y, por favor, dad a la campanita. Para que no se os pase ningún vídeo. Y si os gustan estas alas que hemos hecho en un pispás, tenéis los vídeos desde el viernes y el sábado en mi canal de YouTube. ¿Ok? Dino Manualidades. Bien, lo tenemos. A ver, ahí. Igual. ¿Sabéis? Ay, que se me mueve la corona. ¿Sabéis igual lo que voy a hacer? Os cuento, ¿vale? Cuando seque bien la cera y la pátina y todo, igual le voy a dar a la corona por encima o le vuelvo a dar algo de pan de plata. ¡Ay, foil! Le voy a dar foil. Vale, os cuento. ¿Por qué? Porque es que creo que entre que aquí se ha quedado un poco oscuro esta zona...
que a lo mejor esto lo teníamos que haber hecho un poquito más bajo, un poquito más aquí, y aquí esto haberlo dejado un poquito más claro. No sé, quizás. No, le voy a dar foil. No, yo creo que le queda bien esto aquí, porque esto es como los hombros, ¿no? Como la parte de arriba, más oscura, yo creo que sí, que el tema de aquí, de la oscuridad, le queda bien. Pero la corona casi no destaca, entonces lo que podemos hacer es darle un poquito de mistión y foil. Pero ahora está muy reciente la cera, entonces no se puede. Pero mañana o el jueves lo podemos hacer. Darle mistión por aquí encima y con el foil plata darle para que sea súper brillante los bordes y destaque muchísimo más. Pero bueno, yo creo que en general ha quedado muy bien, muy bonito. ¿Veis? Es que la corona casi no destaca. Espera, voy a subir un poquito más los móviles, ¿vale? Ahí. Para que resalte un poco más. Sí, 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 Clara. ¿A que sí? Porque es que está súper bonito, pero no resalta, casi no se ve la corona. Entonces, aquí un poco de mistión y foil, plata, y le queda ahí divino de la muerte. Bueno, pues tenemos las alas, reinas. Me parece que ha destacado. ¿Veis la pátina? ¿Veis la oscuridad y la profundidad que le da la pátina al trabajo? Yo creo que le gana mucho. Y después la sombrita que le he dado, os advierto, para las que lo estáis haciendo, ¿vale? O las que lo haréis. Desde aquí, la pátina, la sombra le he dado desde aquí, desde estas dos, aquí hasta abajo, todo esto, todo esto, todo esto. Y debajo de estas, solo debajo, ¿vale? Por encima nada, por aquí encima nada, porque aquí en teoría le da la luz, ¿vale? Entonces, sombra solo, interiores, solo los interiores y por aquí debajo, nada de esto, ¿vale? Y lo del Dream Me, pues bueno, pues un poquito a vuestro gusto ya. Eso lo podéis hacer como queráis. ¿Que no tenéis pátina alguna? Pues lo podéis hacer con pintura esto, con una pintura gris oscura, la misma plata, lo podéis hacer también, ¿vale? La sombra. ¿Que queda mejor? Sí, pero no es imprescindible lo de la pátina, ¿ok? Bueno, pues trabajo casi casi terminado porque esto queda secar y darle el foil. Pero no puede ser hoy, ¿ok? ¿Os ha gustado? Lo vamos a dejar aquí. ¿Qué sé qué? Voy a dejarlo en plano. Porque igual si no la corona se me seca un poco, o sea, se me pega un poco mal. Y se me pega torcida y no puede ser. Ahí. Le dejamos aquí. Ok. Y bueno, como nos queda un ratito, había pensado, ¿os acordáis que el otro día dejamos sin poner la plantilla de estarcir de la caja? De los relojes. Pues en vez de... Así rematábamos hoy cosas y le terminábamos, le ponemos aquí la plantilla de estarcir a la cajita esta tan chula que nos quedó para guardar las cositas. Vale, gracias, dice Inés. No sé a quién responderá, pero gracias. Bien, vamos a encender la tablet. Yo creo, voy a quitar todo lo que se refiere a pátinas, porque esto es, pues eso. Voy a tirar la pátina negra ya que está muy seca. Cuidado con los pinceles que tienen pátina. Vamos, no quiero ni imaginar que se me suba la gata a la mesa. Menos mal que sé que está dormida en su cuna. Me prepara aquí una. Voy a hacer así para que no se... Ah, ya sé, voy a meter en el guante... Dentro del guante los dos pinceles que he utilizado para la pátina. Así, mirad, lo podéis hacer así. Como esto no se seca, voy a meter aquí en la parte de dentro los dos pinceles y así después les voy y les lavo. Y esto lo dejo así. Y ya está. Vale. Adjudicar. ¡Ay, que se me cae la pátina! Vale. Pues ahora, agarrando pues gerundio. Chan, 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 chan. Bien. Vamos a terminar la cajita esta, que nos quedaba, que es que me han preguntado varias, ¿y qué plantilla le vas a poner a los relojes? Cuéntame, ¿qué plantilla? Yo, que no lo sé, ya sabes que yo improviso. Entonces, pues, hola, Naza, buenas tardes. Por cierto, tengo lo tuyo. Tengo que
que improvisar, ya sabéis que yo improviso. Entonces, vamos a poner la plantilla de Starfear. Gracias, Camila, me alegro que te haya gustado. Y vamos a ver cómo es. Hola, Reyes. Buenas tardes, reina mía. ¿Qué tal? Muero de amor, dice Natalia. ¿Natalia madre o Natalia hija? ¡Ay, bueno! A ver, ahora que he nombrado a Naza, me he acordado de una cosa, que por ahí estará Eva también. A ver, chicas, dino, por favor, os cuento, ¿vale? Voy a encender las luces, que se nota cada vez que está ya de noche, casi. Voy a encender más luces, que si no, no nos vemos. Os cuento. Las chicas... Mandiles, chicas, dino. A ver, hemos cambiado la idea del mandil, ¿vale? Antes iba a ir bordado, pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues cuando me la han presentado era un bordado demasiado pequeño y bueno, pues no me cuadraba. La verdad es que no quedaba estupendo divino de la muerte. No el bordado, que estaba preciosísimo, pero no lo veía porque nosotros estamos acostumbradas a ver este pedazo mandil, aquí este vinilo, y claro, dices tú, jolines, pues es que una cosita así aquí arriba, que ponga chicas dino, yo creo que nos va a quedar demasiado pobre. Vale, entonces, a no ser que me digáis lo contrario, lo que vamos a hacer es un vinilo igual que este, así de grande, y que ponga chicas, el corazón y dino, ¿vale? Y que sea así grandecito en el mandil, porque este tamaño bordado se nos dispara, no es factible. Entonces, pues bueno, hemos tomado la opción B, que es hacer un vinilo que ponga chicas, dino, pero el corazón en el medio también, un poco más pequeño, porque yo creo que le hace, ¿qué es la gracia? ¿La gracia del alma? Entonces, pues ya me contaréis por WhatsApp a ver qué os parece la idea. Y eso, lo quería decir. Ya sabéis que quedan divinos de la muerte. Luego termino de verte. Gracias, Belén. Besitos. Gracias. Entonces, pues recordad que estamos haciendo los mandiles de chicas dino. Y quien no lo quiera con chicas dino y quiera el mandil solo, que me han encargado un montón, o que les borde su logotipo, o que les ponga su nombre, no hay ningún problema, ¿vale? Me lo decís, que ya sabéis que trabajo con Lady Needle, que podéis pasaros por su Instagram y su Facebook, que es súper chulo, y que allí podéis ver todas las cosas que tiene. Ella me hace los manguitos, ¿eh? Y bichead un poquito, que os vais a enamorar. O sea que, bueno, después hablamos por la lista de difusión, por fin, y lo vemos, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a poner en la cajita? Porque aquí está como muy un poco desangelada, ¿verdad? Yo creo que le vamos a poner... Pues había pensado, os cuento. Voy a meter esto en agua, que se me estropea. Había pensado varias cositas. Un saludo desde Bogotá. Gracias, Edi. Buenas. Gracias. Bien. Vamos a coger la plantilla de craquelado, a ver qué os parece, y vamos a hacer una especie de craquelado en alguno de los sitios con el dorado, ¿vale? Con el oro Venecia. Así. Vamos a echar el oro Venecia aquí. Vamos a coger un papel para difuminar. Qué bonitas. Gracias, reina. Cogemos un poquito de oro Venecia. Ya sabéis que para estarcir, lo repito, se coge un pincel. El pincel no tiene que estar húmedo, tiene que estar completamente seco. Y la pintura sin agua, ¿ok? Quitamos el exceso en un papel secante y nos vamos aquí.
como no me interesa marcarlo muchísimo, lo que vamos a hacer es ponerlo como calma, ¿no? Entonces, un poquito aquí. Ahí. Un poquito aquí. Otro poquito aquí. ¿Vale? Y otro poquito aquí. Bien, mirad. Hemos hecho un efecto de pintura rota, pero sin pasarnos. ¿Veis? Con la plantilla del craquelado. Esa es una plantilla de Daika, que es la referencia 3345, que es la del craquelado. Y la verdad es que viene muy bien para muchas cosas. Voy a poner aquí también otro poquito. Ahí, como que me pide. Vale. Es la opción fácil del craquelador. Y aquí vamos a hacer lo mismo. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. En alguna zona vamos a marcar el craquelado, pero no, que no esté completo, ¿eh? O sea, un poquito. Cogemos pintura, quitamos el exceso y marcamos. Por alguna zona. Ahí. Y aquí en esta esquina también. Ahí. Aquí. Como que se ha roto la pintura, ¿vale? Que al final es eso, el craquelado. Gracias, Anita. ¿Veis? Se ve, ¿verdad? ¿Con el dorado? ¿Por qué con el dorado? Pues porque es el que hemos estado poniendo para pintar todo, ¿no? Hemos estado utilizando. Bueno, yo he utilizado el oro Venecia, pero aquí he utilizado el oro antiguo, ¿no? O el oro Venecia, ya no me acuerdo. No, el oro Venecia yo creo que he utilizado, ¿no? Sí. El oro antiguo, ya no lo sé. Pues no me acuerdo. A ver. Igual ha sido en el interior. Hemos utilizado el oro antiguo. Vale, bueno, sí, el oro antiguo. Da igual, lo podéis hacer con el oro antiguo perfectísimamente, ¿ok? El que tengáis a mano. Bien. Esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle. A ver, había sacado para que me eligieseis, a ver qué os parecía. ¿Qué elegimos? Mirad, tengo la plantilla aquí de los engranajes. Aquí. Esta de los engranajes. Gracias, Clara. La verdad es que es muy sencillita, ya ves. Y esta. Esta es la otra que tengo. Que viene aquí unos relojes, unos números, número 53. La verdad es que es muy masculina también esta plantilla. Lo que pasa es que es un pelín grande. Esto para una caja, pues eso, como lo que hemos estado hablando el otro día, ¿no? De vino y cosas de esas que son más grandes, quedaría mejor. Entonces, es lo que me está echando para atrás, que es quizás un poco grande. Pero tampoco le quedaría mal, ¿eh? Porque al final, ya sabéis que yo también soy burro grande, de burro grande ande o no anda. Entonces, a lo mejor, mira, sí, pues es que le va a quedar muy bonito, ¿eh? Mira, podemos poner ahí este, que además es un trozo grande. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que le queda muy bien. Es que le va, o el Dick. El Dick 24, este. Dick, no es de Dick de. De beber, ¿eh? No es de esos, ¿eh? Vale, pues sí, yo creo que le vamos a poner este. Y ya está. A ver, no le vamos a dar más vueltas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le ponemos en dorado la sombra y en niebla la palabra, o le ponemos en niebla en la sombra. No, yo creo que le ponemos en dorado, ya lo he decidido yo. El dorado, porque si no, no se va a ver. Dorado. Le vamos a hacer, ya que lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer como antes, ¿no? Que le vamos a poner una sombrita que queda más bonito. ¡Ay, engranajes! ¿Quieres? ¿La plantilla también la vendes tú? Sí. Sí, María José.
Digo, sí, Antonia. Qué plantillas más bonitas. Sí, Yo lo vendo todo. la primera, a ver, la primera, espera, la primera, la de los engranajes. ¿Os parece mejor? A ver, vale, decidme, decidme, que para eso pregunto. ¿La de los engranajes creéis que queda mejor? ¿Ponemos engranajes? Es que yo creo que a lo mejor. Entre las. A ver, os explico, ¿vale? Y decidimos entre todas. Entre el craquelado y los engranajes va a quedar como un poco batiburrillo. ¿No lo veis así? A ver, decidme. Si queréis que ponga engranajes, Pongo pongo. engranajes, ¿eh? No pasa nada. Pero pensadlo un poquito, o sea, a lo mejor queda entre el papel. Daros cuenta que los engranajes, si les ponemos, les podemos hacer con pasta de. ¿Queréis que lo pongamos con pasta texturizada? Para que sea de otra manera. Es que como los engranajes les tenemos que hacer en dorado, en oro viejo, pues como que a lo mejor no resalta mucho. ¿Cómo lo veis? A ver, me dicen por aquí, engranajes, mejor letras, letras es mejor, no la palabra. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Más la letra, sí. Gracias, chicas. Sí, es que yo creo que va a quedar demasiado recargado, ¿eh? Es por eso, o sea, es muy bonita porque esta plantilla es ideal. Además es de las Mask, que valen 6 euros estas plantillas, ¿vale? Engranajes no, me dicen por ahí, ¿vale? Ok. A mí me gusta la palabra, vale, ya está, todas palabra. No hay problema. Yo creo que sí, ¿eh? Pero por eso, porque si no va a quedar como demasiado recargado todo. Vale, pues ya está, decidido. Pero vamos, que si hubierais querido engranajes, ponemos engranajes, ¿eh? Que para eso preguntamos. Para que sea a gusto bueno, ya sabéis que al final, entre todas, se sacan mejor las cosas. Bien, entonces ponemos un poquito de cinta. ¿Cómo Estábamos está? haciendo. Es muy fácil ponerla recta, porque como la propia palabra está recta, pues se transparenta el margen de la caja y es muy fácil ponerla recta. A ver. Pongo la cinta de carrocero donde no hay papel, por fin, ¿vale? Tened cuidado eso. No la vayáis a poner donde hemos pegado el trozo de decoupage. Quien No haya visto esté en hacer la la. caja y quiera saber cómo se hace, podéis entrar en YouTube, en mi canal de YouTube. Sabéis, Dino Manualidades. Suscribiros, ¿eh? Y buscar el vídeo que pone caja de San Valentín. ¿Ok? Y ahí podréis ver cómo se hace la cajita. Vamos a poner esto aquí. Y de todas formas no tiene Nada nada. más que pintura y un papel de coupage recortado, o sea que es ideal, divina la muerte. Y si os gusta, ya sabéis, al 606-3213-46. Bien, pues vamos a coger El dorado y le vamos. Vamos a hacer todo, 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 todo. Vamos a marcarlo bien. Todo ello. ¿Por qué le pongo así? ¿Has visto? ¿Habéis visto que he puesto algo debajo? ¿Os habéis dado cuenta? He puesto un bote debajo de la plantilla. ¿Para qué? Qué mala soy, siempre os pregunto. Pongo nota. Ala, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién me corresponde? ¿Mí qué me responde? ¿Para qué he puesto el bote debajo de la plantilla? Tic tac, tic tac, tic tac. Nunca mejor dicho, ¿eh? Caja de relojes. Tic tac, tic tac. Ya sabéis que este papel de coupage forma parte de una colección que hemos presentado. Os he pasado vídeos en la lista de difusión de todos los papeles, esos divinos de la muerte que os he pasado, que hay relojes, los cuentos, que está, ya sabéis, el soldadito de plomo, Blancanieves, Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas, el Mago de Oz, el Principito, Peter Pan. Bueno, pues un montón de cuentos. Blancanieves también, ¿verdad? Lo he dicho, sí. Después están los relojes, este papel que utilizamos el otro día. Hay un papel divino de la muerte que hoy ha colgado Ana en el grupo de difusión. En la lista, no, en la lista no. En el grupo de manualidades Dino, de las chicas Dino, ha colgado Ana Calleja unas cajitas preciosas, preciosas, divinas de la muerte,
con el papel de animales, no, hay de unas estanterías de juguetes, vale, el papel de juguetes y con el papel de pinceles, de manualidades, súper bonitas. Las habrá compartido seguramente en su Facebook, o sea que la, quien no esté en, la, en el grupo lo puede ver en su Facebook. Unos papeles ideales, todos de esta colección, ¿vale? Ya sabéis que estos papeles tienen un metro de ancho, perdón, de alto, por 70 de ancho. Entonces son súper grandes, o por 50. Un metro por 50, ¿no? Un metro por 70. Son súper grandes y muy utilizables muy, y son súper baratitos, o sea que es que lo tienen todo. Bien, mirad qué bonito ha quedado. Ahora le vamos a dar, vamos a dejarlo secar y le vamos a dar encima el color niebla, ¿vale? Bien, vamos a poner otra en el otro lado y vamos a poner, si os parece bien, lo de DIF 24 este, el DIC 24. A ver, aquí. Aquí. Ay, que no sé, os he preguntado que si sabíais por qué había puesto la pintura debajo y no se ha mirado, para que no se ahueque las letras. Muy bien, María Ángeles, muy bien, para que no se levante la plantilla. Muy bien, Mari Carmen, para que no se mueva el stencil, perfecto. Bueno, para que no se mueva, no, para que no se ahuequen, efectivamente, lo que ha dicho exactamente María Ángeles. Para que no se ahuequen, ¿por qué? Porque son letras, entonces, si fuesen lunares, pues daría lo mismo, por ejemplo, ¿no? Si fuesen topitos. Porque los topitos o un stencil que fuera de filigranas, ¿no? De filigranas no, digamos de base. Pero que, no, que fuera liso. Ah, bueno, no me explico. No me sale cómo deciros, cómo explicaros. Bueno, ahora me vais a entender. Estos de letras, como tienen muchos salientes, así, que se salen para acá. Esto. Cuando yo pongo la plantilla así, se me ahueca. Por ejemplo, la M... La M se me ahuecan los palitos, ¿vale? Entonces, si yo levanto la plantilla, no se me ahuecan, ¿vale? Es un truquis. Truquis, truquis. ¡Hola, hermanita! ¡Hola, hermanita! Muy bonita, serás una artista, gracias. ¡Ay, por cierto! Araceli también tiene en su Instagram, Araceli10, también tiene en su Instagram y en su Facebook un montón de cosas, entre ellas unos trabajos que ha hecho con el papel de Caperucita Divino de la Muerte, preciosas. Y Olga Morales, y bueno, todas, bichead por favor todos lo que tiene que ver con manualidades Dino. Seguidme en Facebook, seguidme en Instagram, y allí podéis ver todas las cosas que publican mis chicas, las chicas Dino. Venga, vamos a terminar esta cajita que lo tenemos ya. Ole, ole. Y quien quiera ser una chica Dino, ya sabéis, a por el delantal. Bien, vamos a poner esto. Así, aunque monte un poquito, no pasa nada. Nos aseguramos de que está recto, claro. Esto así. Y lo mismo, con el doradito. Hola, hola Darío, hola, no, Darío está en la pisti, hola Martín, ¿estás con mami? Hola, hola. Hola, hola. Chico guapo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? No se preguntó por el día de San Valentín, por favor. ¿Qué tal lo habéis pasado el día de San Valentín? No me contáis nada del día de San Valentín, si no os pregunto, por Dios. ¿Eh? Vale, lo tenemos. ¡Ay! Me he salido, por Dios. Muy mal, Ana. Muy mal. Muy mal. Esto no me puede pasar a mí. Me he salido. Me he salido en el... En el 2. Vale, lo quito. Lo dejo secar. Lo limpio un poquito y ahora lo vuelvo a hacer. Bueno, bueno, bueno. No me puede pasar esto. En Colombia en septiembre. Hola desde Argentina, buenos días. Hola Adriana, buenos días. Hola Nuria Casanova. Habrá que poner un hashtag de chicas Dino en los trabajos. ¡Eh! Que lo hay ya. Que alguien lo hizo. Alguien lo puso. No me acuerdo quién, pero alguien lo puso, el hashtag Dino.
Sí. Es verdad, ¿eh? Mira, no me acordaba. Ay, pues qué buena idea. Es verdad, chicas. Pues el siguiente trabajo que publiquéis tenéis que poner hashtag chicasdino. Y me vais a preguntar, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Después os lo explico yo por la lista de difusión, ¿eh? ¿Vale? Muy facilito. Y así cuando pongáis Pongáis el hashtag chicasdino, os aparecen todos vuestros trabajos. Bueno, está contigo Izarbe. Ay, qué poco queda. Ay, qué poco queda. La, tic tac. Por cierto, Nuria, mañana recibes. Se me ha olvidado. Si es que no puede ser. Mañana, mañana. Entonces, sí, sí es que estoy como una cafetera, lo reconozco. Vale, vamos a dar la vuelta. Y como ya tenemos la sombra, está hecha. Y tenemos esto también. 24, chulo, ¿eh? Queda bonito. Y aquí en este lado le pongo. ¿Le podemos algo? Oye, tened en cuenta que lo tenéis que poner bien, ¿eh? Que la caja va así, no vaya a ser que como la ponemos así para hacerlo, a lo mejor lo ponemos al revés y la fastidiamos. ¿Vale? Document. Pues voy a poner aquí, yo qué sé. Número, pues el Pero número. que se lleva mucho esto. Voy a poner documento y a tomar por. Así, rápido. Ah, ya está. Este le dejamos en. Este le dejamos en dorado. Da mucho juego esta plantilla, ¿eh? Vale, pues entonces ahora que ya lo tenemos, cogemos el stem, cogemos la plantilla, le ponemos encima, ya os acordáis, a ver, está seco, sí. Os acordáis que siempre os digo que tenemos, lo voy a poner al revés, que Desplazar. para hacerlo un poquito hacia arriba y hacia la derecha. En este caso, como ya la tengo al revés, la desplazo al revés, así. Hacia abajo y a la izquierda. Hacia arriba y hacia, o sea, hacia mí y hacia la izquierda. Pero porque la tengo al revés, ¿eh? No. Vale, ahí. Ponemos cintas. Y bueno, el niebla, porque tengo aquí el niebla, ¿eh? Pero a lo mejor puedo escoger el, si le tengo aquí a mano el kaolin, que cubre más si es de tiza. Y así, caolino. No, el velvet. El velvet. Ya está. Velvet. Y así. Cubre más porque es de tiza. Ay, mis manos. Ya está. Abierto. Con el mismo pincel del dorado, pues no. Tenemos que coger Si no tenéis otro, le podéis lavar. y secar, ¿eh? No hay ningún problema por ello. Cogemos. El velvet. Velvet, ya Velvet, sabéis que es un un. color súper bonito que lo utilizo muchísimo. Velvet, que es de. Artis. En Instagram. ¡Sí! ¡Oli, oli! ¡Lady Nithel! ¡Hola, hola! No has dicho nada. Ya te he hecho el spoiler. Te habías ido, está trabajando. A ver, ella, la. Chica, mi chica Eva de Lady Needle está trabajando como loca en los mandiles de chicas Dino. Entonces la tengo ahí a destajo, porque tienen que estar ya cuanto antes, porque todas queremos nuestros mandiles de chica Dino. A ver, ponemos así. ¡Uy, qué bonito va a quedar! Ya veréis qué bonito, os va a gustar. Así. Así, a ver que igual Aún no. no he descargado mucho este viaje, a ver si no se me ha colado, ¿eh? Que yo muchas veces voy como una moto. Y no hago las cosas como deben de ser. Entonces, el pincel hay que descargarlo y hacerlo de dos veces. Espero que no se me haya colado. Menos mal. Mirad, ¿veis el dorado, la sombra? ¿Veis el dorado? Esta técnica os la recomiendo 100%. Cuando hagáis una plantilla de Starfield, pensad un poco en los tonos que lleva el trabajo. Sed un poco creativas y eso se consigue poco a poco, ¿vale? Está muy bien hacer siempre hacer lo que bueno, pues las manualistas hacemos, o bien en vuestras clases de manualidades, que ahora pues no hay muchas, pero bueno, alguna a lo mejor sí que tenéis alguna clase, o porque lo veis en directos, a mí o a otras compañeras, pero también hay que intentar
improvisar, ¿vale? Y aunque sea una bobada, esta mañana lo hablaba con Begoñita, ¿eh? Begoña, no sé si está por ahí, Begoña Bilda, amiga. Bueno, pues lo hablaba con ella, que se quejaba de que ella no era nada creativa, que si no me tenía a mí al lado, que no avanzaba, que la daba mucho miedo, que... Y bueno, pues yo creo que es la inseguridad, porque realmente ella hace cosas súper chulas. Hace cosas súper chulas. Y es la inseguridad. Pero que sepáis, que ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, que todo lo de manualidades tiene solución. Entonces, si hay una cosa que lo hacemos y no nos gusta, pues lo quitamos y ya está. Si ahora mismo yo estuviera haciendo esto con este color y no me gusta, pues chica, toallita y ya está. No pasa nada. Pues así os tiene que pasar a vosotras. Que poco a poco os vayáis soltando. Y... ¡Ay, que se me mueve! Y bueno, pues... Yo qué sé, en vez de estos colores que he puesto yo, a lo mejor a vosotros os apetece otro tono. Podéis poner... Bueno, la verdad es que pocas opciones hay aquí, ¿eh? En este caso hay pocas opciones porque son sota, caballo y rey, los colores que lleva el papel. No hay mucha más opción, ¿eh? Pero bueno, hay más cosas, no solo esta. Crea y sueña en papel, está retransmitiendo. Mirad. ¿Veis qué chulo? ¿Veis la sombrita? No sé si se aprecia. Bueno, pues esto lo voy a pasar otra vez, ¿vale? Como ya está seco, voy otra vez al stem y lo voy a volver a pasar. Porque queda pobre. Tiene que cubrir el... No me quiero arriesgar. Tiene que cubrir bien. Y de una mano no cubre suficiente, ¿vale? María Jesús, ole, reina. Paqui, ole. Muchas gracias, reinas. Sois más majas. ¡Qué chulo! ¡Gracias! Pues, primis, ya sabes que tú haces cosas súper chulas. Ya sabéis que para esparcir se coge un poquito de pintura, se quita el exceso bien se quita. Y cuando queremos cubrir y no queremos llevarnos la pintura, hay veces que, en muy pocas ocasiones, que se dan unos pequeños golpecitos en vez de arrastrar, ¿vale? Normalmente se estarce haciendo circulitos, pero hay en algunas ocasiones, como en esta, que lo que queremos es que cubra ya y ya tiene el estarcido, y lo que hago en esta ocasión es dar unos pequeños golpecitos para que me coja la pintura, porque si arrastro me levanta la de abajo, ¿vale? Eso es, bueno, eso es maña, ¿eh? En alguna ocasión que lo veis, que lo podéis hacer, ¿vale? Si veis que se os levanta la pintura, hacéis así, vale, ya está, precioso, ideal. Bueno, pues yo creo que hemos acertado, ¿eh? Tanto en los colores como en poner la letra, porque yo creo que los engranajes hubiera quedado demasiado cargado. No tan bonito como el tuyo, anda ya. Anda, anda, que haces unas cosas. Y a ver cuándo te me animas con la caja esa, que con la caja no, con la mesilla esa que tiene, Divina de la Muerte, de Chanel, de las marcas ahí, ¿eh? A ver cuándo se anima a hacerla, que la tiene ahí un poquillo parada. Vamos a ver dónde está. Vale, y este le damos otra vez y lo tenemos. Un poquito. Bueno, otra cosa que podéis hacer, quitar el tirador y poner otro, ¿vale? Porque en este caso yo me le cargué. No fue casualidad, pero... No, al principio no podía quitarlo, pero después casualmente me le quité. Vale, lo tengo, ya está. Vale, pues lo tenemos, reinas. Terminada, que me preguntabais varias... de vosotras por esta caja, que cómo la iba a rematar, porque quedaba demasiado, demasiado pobre, la verdad. Todos estos agujeros aquí sin nada, yo creo que el estarcido, la plantilla de estarcir, creo que da mucho juego para cualquier trabajo así, esta plantilla, y es muy útil. Y después, si no hubiéramos puesto aquí los relojes, la de engranajes hubiera quedado bonita, pero creo que creo que quedaba demasiado, así que así. Bueno, aquí no hemos puesto un poquito nada de estarcir, pero también le puede quedar bonito, ¿eh? De estarcir, no, perdón. De
de esto. Voy a darle con el dorado que todavía le tengo aquí, un pelín. Porque creo que... ¿Qué le queda ahí? A ver, ahí. Vale, una gotina, ¿eh? O sea que... Así. Ahí, perfecto. Y un pelín aquí. Así. Para que no parezca que está sin rematar. Vale. Y entonces aquí me pasa lo mismo. Que aquí le falta un pelín de... Esta, de grande. Ahí, con unos engranajes. De craquelado. Concho. Ya está. ¡Perfecto! Se acabó. Por supuesto, por debajo, pintadita y rematadita, ¿eh? Bueno, pues mirad. Se nota perfectamente. Con el oro antiguo también lo podéis hacer, no hay ningún problema. Bueno, pues... Le damos cera y trabajo terminado también. Hoy hemos terminado dos trabajos. Os animo a quien a todas las nuevas que lo queráis ver, cómo lo hemos hecho, pues ya sabéis. Bueno, chicas, os tengo que enseñar, que me habéis dicho que os lo enseñe, las bicicletas que ayer por casualidad las puse. Y vaya la que he liado con las bicicletas. La que he liado. Que no me acordaba quién me la había pedido y ahora las queréis todas. Todas las que la queréis, vamos, o sea, no, evidentemente. ¡Pero sois muchas! Entonces, las voy a enseñar aquí, que me pedíais medidas también, y se me había olvidado medirla. Lo vemos aquí, os digo medidas. Vale, le damos la cera y así la dejamos rematadita, ya, para que seque. Sed generosas en... Sed generosas, pero estirada, ¿eh? No vale... No vale dejar pegotones, ¿eh? Porque la cera después, cuando seca, se queda así. O sea, como lo dejéis, se queda. Si dais pegotes, se va a quedar ahí ese pegote, ¿eh? Entonces hay que estirarla muy bien. Hay que meterla también por la ranura, bien, para que corra muy bien el carril. ¿Vale? Es importante. Y podéis darla con un trapo en este caso, pero bueno, yo lo recomiendo. La verdad es que me he acostumbrado a darla con una brocha. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Estas brochas se venden también para dar la tiza. La pintura de tiza también queda muy bien, chicas. Bueno, pues lo tenemos. La caja por dentro también, claro, por supuesto. La tapa. Le damos aquí. Y mañana le sacaré cera. Le sacaré cera, no, le sacaré brillo. La cera ya la he sacado. Por supuesto, no os he dicho, como siempre, la cera de Artis, que tiene ceras de abejas. No de mis abejas, pero bueno, de las abejas. Que por cierto, ¡ay, me han regalado una abejita! ¡Ay, se me ha olvidado ponérmela! ¡Oh! El jueves me la pongo. Me han regalado un broche de abejita más rica. ¡Ay, qué mono! El jueves me la veis. Me la he puesto en el abrigo y se me ha olvidado. Bueno, mirad. Le metemos... A ver, que lo pongo recto. Vale, perfecto. Hacemos un par de veces así para que asegurarnos que coja bien la cera. Y la tenemos, ¿vale? Bien, mañana de día haremos foto y lo pasaremos. Ana, ¿algún cuadro que me recomiendes para la habitación de mi hija? Cuadros... ¡Ay! ¿Los de los globos? María Jesús, lo de los cuadritos de los globos son súper bonitos. Si no te acuerdas de la publicación, te la busco y te la mando. Después la comparto para todas. Son súper bonitos los de los globos. Muy, muy bonitos. Y crecederos, me explico, ¿verdad? O sea, que no son infantiles. Que te sirven para una habitación de niña o de niño, pero son crecederos y como que los globos dan una sensación de libertad y de, no sé, les miras y es eso. ¿Buscas algo más? Los globos son muy, muy significativos, son como las alas. Después, María Jesús, te paso la publicación, reina. Ana, ¿por qué cera y no barniz para proteger? Bueno, pues mirad, yo soy partidaria de la cera habitualmente. Yo barniz solo suelo dar si es un mueble que de mucho uso. De mucho uso es, pues, por ejemplo, el mueble que hice para mi cuarto de baño, que es la encimera, o sea, el mueble es la encimera
de la pila, es de estas pilas que van por encima. Y lógicamente es una encimera que vas a poner cosas, que vas a dejar, que va a caer agua. Entonces, pues claro, lógicamente tiene que ser barniz. Pero a mí las cosas del día a día, a no ser que van a tener mogollón de uso, me gusta mucho más el acabado de la cera. La cera es súper protectora. A cualquier restaurador que le preguntéis, casi seguro os van a decir que ellos utilizan ceras. Las ceras naturales tienen otros acabados mucho mejores que los barnices. Es mi punto de vista. Es cierto, ¿eh? Que cuando voy a hacer, cuando realmente se hace una cosa de mucho uso, se barniza, ¿vale? Pero yo normalmente tiro por las ceras. Lo que pasa es, ya te encontré en Instagram. ¡Ole, ole! ¡Gracias! @manualidades_di_no. Gracias, reina. Pues ese es mi parecer. Que el barniz creo que bueno. No sé, cada maestrillo tiene su librillo. A mí me gusta más la cera. Es verdad que la cera con el tiempo la tienes que volver a dar, ¿eh? Porque se pierda, pero los acabados quedan más bonitos. Okay. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues entonces, dejamos aquí acabadas dos cosas y os voy a enseñar, pues, y a medir, que es importante, las bicis, ¿vale? Estas dos ya tienen dueño, ¿eh? Pero mirad qué chulis. Bueno, esto viene sin ello, ¿eh? Que esto lo he puesto yo porque me ha gustado. Es brezo. Mis abejitas sacan la miel de brezo de esta planta. Esta es la planta del brezo, Erika se llama. ¿Ok? Súper bonita, no me debes eso. Es de mentira, ¿eh? ¿Vale? Esta bici valía 35 euros y mide, vamos a medirla porque no me ha dado tiempo para medirla, me la habéis preguntado varias y no lo he hecho. Pues mire, medio metro por 37 centímetros, ¿vale? 37-38. Y mide de largo 50 centímetros, no más. No más, perdonad, os estoy engañando, mide 55. Es grandecita, 55 por 37. 55 por 37. Se pinta, ¿vale? O sea, vienen así, pero se pintan. Esta es verde. Bueno, se pinta si queréis, claro. Y esta es la amarilla. Que la amarilla la he puesto con el brezo blanco. El brezo le hay blanco y le hay morado. Es así, ¿eh? El brezo. Son distintos tipos de brezo y esta es la amarilla, ¿vale? Y aquí si me ponemos en la cesta esta, aquí unas florecitas ya ni os cuento, ¿no? Un jarroncito, o sea, un jarroncito en un tiestecito con unas flores. Esto viene, ¿eh? O sea, no viene esto, perdón, no vienen las flores, pero los ramos, pero esto sí que viene. Y si lo queréis con esto, pues nada, yo encantada, ¿eh? Así. Qué bonito, vamos a hacer una composición con esto. Ok, vale, y vale 35 euros, ¿eh? Está fenomenal de precio. Y es que me las había encargado una chica y ayer no sabía de quién era y lo puse en la lista de difusión. Digo, oye, por favor, ¿quién me ha encargado esto? Y bueno, pues se desató ahí el dilema, que ahora todo el mundo lo queríais. Gracias, Ana, de nada, Cris, cariño. Gracias. La dirección de Araceli. Pues Araceli 10. Araceli, hola, estás ahí. Pon tu Instagram. Me imagino que es arroba Araceli 10 todo seguido, que no lo sé. Araceli, te están preguntando. Pregunta, Araceli. ¡Ay, os iba a enseñar otra cosa! ¡Mirad! ¡No me digáis que no voy! ¡Que, por Dios, que se me había olvidado! ¡Mirad! ¡Qué niños! ¡Mirad! ¡Qué monísimos! ¡4 euros! ¿Qué valen? ¡Que son en un tiesto! ¡Fijaros qué bonitos! Bueno, hay 4 colores. El aguamarina, morado, verde y rojo. Bueno, aguamarina azul. Sí, aguamarina es. Bueno, mirad qué preciosidades. Son ideales de decoración. Para ponerles en la ventanita, en la pollata de la ventanita, así los 4 juntitos. Mirad qué bonitos.
Bueno, qué primaverales, qué alegría da estas cositas en el, en la casa, en casa. Ideales. Yo es que les he traído porque he dicho, mira, Me muero de amor. tengo mi casa con figuritas de todos los tipos. Me encantan. ¿Cómo les llamamos? Para que sea más fácil. ¿Cómo se llaman los niños de los tiestos? ¿Vale? Bueno, chicas, al final no he puesto ni siquiera, o sea, es que no he puesto, no he llegado a poner esto porque estaba sin carga. Ya os lo he dicho, ¿no? Bueno, pues ya no lo pongo, ala. Yo termino aquí. Gracias, Josefa, es que son ideales. Araceli. Vale, lo has puesto, ¿no? Araceli Díaz Pérez. Ok. Se va a tener que hacer a la Tiene feria. ahí un Instagram profesional que tiene unas cosas súper bonitas. Y además, bueno, que las vende, ¿eh? O sea, que si alguna os gusta, ella os hace encargos. Mirad qué chulas. El morado, bueno, si te diga el moradín. Es una Eso, plantita, ¿eh? son los niños plantas. Son Ideales, ideales. estos muñequines. Bueno, chicas. Que se acabó la tarde, se acabó el martes. El jueves, maletas, ¿vale? Ya nos ponemos a tope con las maletas. Y que eso, que el jueves. Eso, con las maletas ya nos ponemos a muerte ahí. A ver si las damos un buen empujón. Que muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por conectaros. Ya sabéis que los martes y los jueves de 6 a 7 y media, más o menos, estamos aquí para todas las que queráis compartirlo conmigo. Y Y pasar un ratito. más o menos agradable y entretenido. Hasta el jueves. Tienes que pensar, a ver, espera, que se me va. Tienes que pensar algo para el Día del Padre. Tienes que pensar algo para el Día del Padre. Es cierto. Madre mía, cómo vuelan estos. Vale, pues tenemos que pensar algo. Si tienes alguna idea, Nuria, me puedes comentar después, ¿vale? Si te surge alguna idea. Porque hay que hacer algo original. Si no. Le damos una vuelta. Vuelta, chicas. Si tenéis ideas para hacer algo en el Día del Padre, me escribís por WhatsApp, por fin, ¿vale? Bueno, reinas. ¡Ay! ¿No queréis chiste? Hoy es. Ya sabéis, me lo ha contado últimamente. Me cuentan los chistes. Voy a subir así. Me cuentan los chistes mis sobrinos. Y son los mejores contadores de chiste del mundo mundial. Mucho más que yo. Y antes le estaba mi hermana en la piscina con el niño esperando, no sé qué, y le digo, ¡ay! ¡Ay! Y estaba hablando con ella, digo, dime un chiste, dime un chiste, que no me ha dado tiempo a mirarlo. Y le dice, a ver, daría un chiste. Y es que los niños saben chistes, hijas, yo no sé de dónde se los sacan, del colegio, pero se pasan todo el día contándose chistes, ya ves, con 9 años, y el otro pequeñajo con 5, ¡ay, madre! Bueno. Pues este es así como que ya ha pasado el día de San Valentín, ¿no? Pues le decía el día de San Valentín la chica al chico, o al revés, ¿no? No tiene por qué ser la chica al chico, puede ser él a ella, ella a él, ella a él, da igual, da lo mismo, ¿vale? Puede ser él a ella, ella a él, como queráis. Y le dice, cariño, dime algo con amor. Y le dice, amortiguador. Por cierto, pasaros por donde Arancha, que está en Twitch ahora mismo, ya en una entrevista en directo, ¿no? Hoy tenía una entrevista. Si alguien lo sabe, que me oriente. ¿Sabe algo de Arancha? ¿Alguien sabe de Arancha algo? ¿Qué? Está en Twitch ahora mismo con, no sé a quién entrevista, pero alguien entrevista. Igual, si están aquí todos los mensajes y no me pasaban, por favor. Bueno, no puedo creer.
O sea, hay, estoy pasando así como 700 mensajes sin leer. Lo siento. Unos 700 han pasado. Sin leer. Penoso. Anda, y aquí también, clambón, madre mía. A sueños escraperos. Gracias, Sonia. Pues venga, a meterse, por favor, a ver Arancha, sueños escraperos en Twitch. Y... compartir. Sí, esto funciona así. Hay que ser... a la gente que nos echa una mano, tenemos que ayudarla. A mí me ayudáis suscribiéndose a mi canal de YouTube. Y a las demás, pues en ese momento, aunque no os interese mucho eso, pues entráis y lo dejáis ahí. Si ahora con wifi no cuesta nada, lo dejáis ahí y que pase, porque a la persona que está dando el directo le vale de mucho, ¿vale? Bueno, chicas, muchísimas gracias. Buenas noches, como dice mi prima desde Suiza. Y que nos vemos el jueves a las 6, no se os olvide. Y seguimos con las maletas, ¿vale? Un besazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y el jueves es el cumple de alguien. La, 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 la. Que ya me acuerdo. Un beso Instagram. Chao, chao. Hasta el jueves. Hasta luego, chicas. Chicas, Dino, un beso muy fuerte. Hasta el jueves.